¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a Telepaís Edición Meridiana. Nardi, buenas tardes. Hay celebración y festejo en Santa Cruz. El festejo fue celeste, pero cruceño. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Comenzamos así con esto que todavía continúa siendo un festejo para los cruceños, principalmente para los bluministas. Si usted todavía no tuvo la oportunidad de ver el partido, aquí el resumen. Marca impresionante de espectadores en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz. Ambiente digno de una gran final. Bluminense usó un esquema totalmente defensivo. Sin embargo, a los 21 minutos del primer tiempo, Roger Suárez, un gran contragolpe, vence la resistencia de Carlos Arias. Contra todo pronóstico, iba en ventaja la Academia Cruceña. Sin embargo, la alegría no le duró mucho a los dirigidos por el Coquito Andrada, porque a los 34 minutos, Charles da Silva, con impecable ejecución, vence la resistencia de Andrés Genio. El resultado se ponía 1-1. Durante los 90 minutos el resultado no se movió. Con este empate, Blooming festejó el pentacampeonato. Y es así que Alejandro Gómez, el capitán de la academia, recibe de manos de la dirigencia de la liga el trofeo que los corona como los mejores del torneo. Clausura. Una final que...